Vamos a continuar con nuestra blusa. En esta parte fue donde nos quedamos en el video pasado. De aquí para arriba es lo que nos falta. Yo tengo terminada ya la parte de los hombros. Este va a ser mi escote. Y lo vamos a cerrar a nuestro gusto al final que unamos nuestras piezas. Esto es lo que nos falta. Terminar esta piña. Vamos a iniciar esta que va a quedar en el frente. Y estas dos hacia los hombros. Bien, vamos a comenzar la vuelta como siempre, haciendo todos los pilares menos uno. Vamos a hacer nuestro abanico y ahora nos toca, después de las tres vueltas, aquí colocar 10 pilares. Entonces comenzamos con tres cadenas y vamos a girar nuestro trabajo. Y voy a tejer todos mis pilares y vuelvo ya que tenga este abanico trabajado. Lo vamos a trabajar igual, dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Bien, terminé todos menos este último. Vamos a hacer las tres cadenas y el abanico. Vamos a hacer tres cadenas y 10 pilares aquí en medio. Lo mismo que estamos trabajando aquí lo vamos a hacer en este lado, aquí. Y aquí vamos a reducir la piña igual que lo hemos estado haciendo. Cinco, seis, siete. Ocho. 9 y 10. Tres cadenas para hacer otro abanico. Tres cadenas y vamos a reducir o más bien hacer otro abanico en esta parte, porque aquí había olvidado, tenemos que hacer 5, tenemos 1, 2, 3, 4, nos falta una tira de cadenas con 3 cadenitas y ahí van a hacer una piña más. Mi abanico, 3 cadenas y vamos con la piña. 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3 y 4 y el punto bajo. Ya que terminemos toda la piña, vamos a repetir todo esto a partir de acá, lo mismo que hemos trabajado de este lado. Una, dos, tres, cuatro cadenas para cada ondita, punto bajo, una, dos, tres, y empiezo a repetir a partir de este abanico lo mismo que trabajé de este lado. Vamos a colocar nuestros 10 pilares aquí, tres cadenas, abanico, tres cadenas, dejamos este sin trabajar y continuamos. Bien, vamos a comenzar a separar los pilares de este abanico, lo mismo que vamos a hacer aquí, lo vamos a trabajar acá. Y aquí lo mismo, vamos a reducir la piña y los abanicos, siempre con abanico. Aquí vamos a hacer la última vuelta, la número 5 de estas cadenitas. Tres cadenas y vamos con el abanico. Tres cadenas y empezamos a separar los pilares. Los 10 los vamos a separar así. Un pilar, una cadena. Un pilar, una cadena y así hasta los 10 los vamos a separar.
Bien, tengo todos mis pilares separados, hice tres cadenas y voy a ir sobre este abanico. Dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Voy a hacer tres cadenas para pasarme al otro abanico y sería mi última tirita de cadenas aquí, entre abanico y abanico. En la vuelta siguiente aquí vamos a poner una B en la cadenita número 2. Ahora vamos a hacer tres cadenas y un punto bajo en la ondita de la piña para empezar a reducirla. Vamos a hacer lo mismo. Onditas de cuatro cadenas, termino tres cadenas, el abanico y trabajo acá lo mismo que aquí. Hago todos mis pilares dejando este último y eso voy a trabajar y regreso para comenzar la siguiente vuelta. Bien, vamos a continuar. Tengo en esta parte ya mis pilares hechos, menos uno. Aquí está, menos uno, una, dos, tres cadenas y voy a empezar el abanico. Un pilar, dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Tres cadenas, una, dos, tres, y empezamos a trabajar la piña, un punto bajo, una, dos, tres, cuatro, debemos de tener ocho onditas en esta parte, punto bajo, una, dos, tres, cuatro, punto bajo, así hasta tener ocho onditas. Bien, tengo mis ocho onditas, vamos a repetir el abanico, una, dos, y tres cadenitas y vamos a trabajar aquí el abanico sobre el abanico. Así nos queda trabajada esta parte de la piña. Entonces aquí, recuerdan, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco vueltas de tres cadenitas aquí sobre esta piña que cerramos. Entonces aquí ya vamos a trabajar una B o dos pilares. Vamos a trabajar tres cadenas y en la cadenita de en medio, la número 2, vamos a poner dos pilares. Dos pilares y vamos a repetir el abanico. Tres cadenas, una, dos, tres y repetimos el abanico. El gancho anda como que rechina. Yo creo el calor, no lo sé. Es raro. Bien, ahí está. Esto mismo, recuerden, lo vamos a trabajar de este lado. ¿Okay? Aquí arribita están las 5. 1, 2, 3, 4, 5 tiritas de cadenas de 3 cadenitas. Esto lo mismo, lo vamos a reducir. Y aquí lo mismo, vamos a reducir nuestra piña. 1, 2, 3 cadenas. Y empezamos con el punto bajo, 1, 2, 3, 4, todas las onditas de 4 cadenas, 2, 3, 4, ya desde aquí empezamos a repetir, desde este abanico vamos a empezar a repetir. Uy, nudazo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A partir de aquí ya repetimos todo lo que hicimos del otro lado. Vamos a hacer el abanico. Aquí vamos a poner esta B o dos pilares juntos en la misma cadena. Y aquí vamos a reducir. Y abanicos sobre abanicos. Acá terminamos todos los pilares dejando este sin trabajar.
Ya nuestra piña tiene 1, 2, 3 y 4 onditas, la piña de en medio. Bien, tengo ya lista esta vuelta, tengo mis pilares trabajados. Y vamos a continuar haciendo este abanico. Tengo mis tres cadenas. Perdón, estoy enredada aquí con el cable. Ay, qué feo rechina. El gancho. Bien, de esta forma vamos a hacer esta vuelta. Déjenme. Quién sabe que tiene mi ganchito. Ya se aburrió. Y tres cadenas. Una, dos, tres. Y aquí vamos a hacer el punto bajo para iniciar. Cuatro cadenas. Punto bajo para estar haciendo las onditas. En esta nos van a quedar siete onditas. Cuatro. Punto bajo. Una, dos, tres. Cuatro. Punto bajo, bien, tengo todas mis onditas. Ahora vamos a hacer de nuevo el abanico. Dobby, ¿me pisas el hilo? Tres cadenas y hacemos el abanico. Hacemos tres cadenas y vamos a empezar a trabajar aquí dentro de estos dos pilares que hicimos, otro abanico. Vamos a tener aquí tres en esta parte, dos pilares, dos cadenas y dos pilares, tres cadenas y el otro abanico. Así vamos a tener tres abanicos, uno, dos y tres. Después de esto vamos a hacer las tres cadenitas y empezamos a reducir esta piña. Vamos a hacer tres cadenitas, el abanico, y aquí repetimos esto del abanico que pusimos aquí. Voy a terminar esta vuelta y les voy a dar unas indicaciones para que trabajen solas. Vamos a hacer un par de vueltas, son como cuatro con esta, es una. Vamos a hacer muchas vueltas aquí, pero yo las voy a encontrar cuando tengan esta piña. Solamente con el último motivo así, que tenemos tres cadenas, punto bajo, tres cadenas. Así nos vamos a encontrar. Esta va a ir un poquito más crecida. Y aquí vamos a tener una, dos, tres, cuatro. Cuatro abanicos en esta parte. Para que no se haga el video tan grande, lo estoy haciendo de esa manera porque de por sí ya van dos videos para esta blusa. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. 1, 2, 3. Y empezamos con el abanico nuevamente. Y a partir de aquí vamos a repetir lo que hicimos de este lado. ¿Okay? Voy a terminar la vuelta de regreso para enseñarles el gráfico para que vean lo que van a trabajar. Y yo me voy a encontrar con ustedes un poquito más adelante. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, amiguitas. Tengo mis pilares con uno menos. Vamos a trabajar este abanico. Vamos a reducir nuestra piña igual con onditas de cuatro cadenas, punto bajo. De este lado vamos a hacer abanico, tres cadenas, abanico, tres cadenas y abanico. Vamos a seguir reduciendo nuestra piña. Ven que tenemos tres onditas aquí, pues en la siguiente, esta que vamos a trabajar, vamos a tener dos, después vamos a tener uno y después vamos a tener las tres cadenas, punto bajo y tres cadenas, como esta parte de aquí. Acá lo mismo,
van a ir y regresar para trabajar lo mismo. Les voy a enseñar el gráfico de lo que vamos a trabajar y les voy a enseñar la pieza. Ustedes, si quieren, desde aquí marquen con un pedacito de hilo, marquen su pieza para cuando regresemos yo les marque o les diga dónde fue donde nos quedamos, para que no haya error. Desde aquí ustedes pueden marcar, estamos en este abanico, pueden poner un separador, un aretito, lo que tengan a la mano. Aquí lo dejan más chiquito, yo ahorita lo voy a recortar y cuando regresemos pues vamos a ver hasta dónde nos quedamos. Este es el abanico número 1, vamos a tener 3 más, entonces lo mismo, 3 cadenas, abanico. Ya saben, los abanicos van a trabajarse exactamente igual. Espero que no se me enojen porque me adelanto, pero es para ahorrar tiempo. 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4. Así van a ser las onditas de 4 cadenitas y punto bajo. En los abanicos es básicamente lo mismo. 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares para trabajar el abanico. Ok, entonces en esta piña nos vamos a encontrar cuando esté como esto. Voy a mostrarles el gráfico. Bien, en esta parte es donde nos vamos a quedar. Aquí tengo mi hilito también marcado. Esta es la pieza que yo tengo adelantada. Aquí está el primer abanico. Vamos a trabajar 3 más, 3 más y vamos a quedarnos aquí. Cuando regresemos vamos a estar aquí. Ok, esto lo vamos a reducir. Abanico sobre abanico. Vean, aquí está la parte. Estamos aquí, vamos a trabajar 1, 2 y 3. ¿Ok? Espero que no se me vayan a enredar, está muy fácil. Bien, aquí está el gráfico. Esta es la parte que vamos a trabajar. Estamos en esta. Así que vamos a trabajar 1, 2 y 3. Aquí podemos observar cómo está el abanico. Estas son las 3 cadenas para hacer el punto bajo aquí. 3 cadenas y seguimos con abanico. 3 cadenas, abanico. 3 cadenas, abanico. 3 cadenas y hacemos la reducción de nuestra piña que tenemos aquí al lado. Okay. Entonces nuestra piña va a quedar así, 1, 2, 3, 4 onditas. En la siguiente vuelta, donde tengamos 3 onditas, vamos a trabajar diferente aquí en esta parte de los pilares que nos quedan para acá, para que no se nos vaya a ir cerrando la pieza. Eso lo habíamos comentado en videos pasados. Y como ven, aquí esta piña vamos a hacer después dos tiras de cadenitas de 3 cadenitas para trabajar aquí los dos pilares, o esta B, que esta sí va a llevar 3 cadenitas de separación para trabajar 10 pilares ahí, que va a ser la última piña que vamos a trabajar en el espacio del escote. Ok, amiguitas, entonces así es como vamos a trabajar. Pueden tomarle una captura a este gráfico para que vean que desde aquí es donde vamos a quedarnos aquí. 1, 2 y 3 van a trabajar. Entonces nos encontramos terminando estas vueltas, amiguitas. Bien, amiguitas, ya tengo lista la pieza como nos habíamos quedado. Estamos en la parte aquí. Recuerdan que les dije que hicieran 3 vueltas más de abanicos, pues tenemos 4 desde la B, 1, 2, 3, 4, y nuestras piñas tienen 1, 2, 3 y 4 onditas. ¿Ok? Estamos aquí todavía con una disminución. De este lado lo mismo. Yo ya trabajé la vuelta siguiente, igual dejando este sin trabajar. Aquí estoy lista para empezar esta vuelta. Aún vamos a hacer 2 vueltas aquí. Que bueno, esto no es que vayamos a hacer 2 vueltas en esta parte, sino que déjenme les comento lo que vamos a trabajar. A partir de aquí, en esto que estamos haciendo aquí, todo se va a ir hasta terminar la blusa. Estas 3 partes que son abanicos, toda hasta terminar la pieza. De este lado lo mismo. Siempre abanico con abanico aquí, ok, siempre abanico. Acá vamos a tener así ahorita, ya que trabajamos las vueltas y regresamos, así vamos a tener. Vamos a hacer un par de vueltas aquí, porque aquí nos van a hacer la última piña que va a ir en nuestro frente. Y acá va a ir la que va en nuestros hombros. Terminando esta, iniciamos una acá, lo mismo de este lado. Eso vamos a empezar a trabajar ahora para tener 3 piñas en el frente. Y aquí en el costadito nos van a quedar estas 2 más las de los hombros. Ok, así que vamos a comenzar las vueltas siguientes.
Ok, vamos a avanzar. Yo aquí aún voy a trabajar a partir de esta como tres vueltas, contando con esta de disminuciones. Ya después vamos a aumentar. En vez de ir quitando pilares, vamos a ir como que al revés. Ok, aquí voy a dejar este sin trabajar. Tengo que tener 8 pilares aquí cuando yo empiece a aumentar. Ok, entonces los números que ustedes tengan no importa, pero vamos a empezar a aumentar. Yo les diré dónde, porque al ir cerrando las piñas nos va a quedar menos espacio. Se nos puede hacer así cerrado. Entonces hacemos aquí tres cadenas y vamos a hacer nuestro abanico. A partir de estas vueltas en adelante, ya desde que trabajamos esta B, desde aquí todos estos van a ir pilares, todo, todo. Y pilar sobre pilar ya lo saben, pero esto todo va a ser abanico, perdón. Abanicos. Bien, aquí está. Y entonces vamos a reducir nuestra piña de nuevo con dos, tres cadenas, punto bajo en la primera ondita. Y vamos a continuar aquí con las onditas de cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a tener tres onditas aquí. Cuatro, punto bajo. Uno, dos, tres. Y abanico. Les voy a confesar un secreto. Cometí un error terrible en esta blusa. Por eso se me atrasó espantoso. Tuve que deshacer todo, todo, toda la blusa. No sé qué me pasó. Típico que nos llega a pasar. Aquí yo hice una piña y la cava estaba ya terminando. Ya la iba yo a cerrar. Cuando revisé la primera parte, la blusa no llevaba una piña aquí. Eso fue lo que me atrasó, amigas. Lo siento. Pero a todos nos pasa que se nos olvida. No sé qué me pasa a veces. Yo hice la piña y la terminé. Me seguí de filo. Pero aquí no va piña. Aquí va a ir siempre abanico. Hasta terminar nuestra parte de la blusa. Toda, toda hasta terminar. Esto es importante. Van a quedar después de la piña una, dos y tres hileras. Acá lo mismo, una, dos y tres hileras de abanico. Tres cadenas y de nuevo hacemos el abanico. Ok, entonces aquí trabajamos los dos pilares, dos cadenas y dos pilares. No sé si les pasa, yo creo que a todas, cuando nos aburre una prenda o que ya nos salió mal, como que nos desesperamos y optamos por dejarla un poquito para que se nos pase la muina. Bueno, tres cadenas y abanico sobre el abanico. Aquí vamos a hacer esta vuelta y una más, ya para aquí comenzar la piña que va a ser la última de nuestro pecho, de nuestro frente. Ok, aquí tengo, si ustedes observan como que vean, está como reduciéndose. Por eso, ahorita que avancemos un poquito, vamos a hacer aumentos cuando empecemos a reducir más la piña, para que no se nos vaya a hacer fea la pieza. Voy a terminar mi vuelta. Acá vamos a repetir lo de acá. Bien, amigas, tengo trabajado aquí mis pilares. Tengo trabajada igual, dejé un pilar sin trabajar, mi abanico. Vamos a hacer otra vez la reducción de la piña con tres cadenas y el punto bajo en esta parte. 1, 2, 3, 4, punto bajo. 1, 2, 3, 4, punto bajo. Tengo dos onditas en esta parte. Ahora, ahorita mientras esté trabajando, vamos a hacer un cambio. Yo aún no lo voy a hacer para que esta pieza no se nos vaya a reducir. Si ven, aún yo la tengo derecha. Está aquí. Y en esta parte aún está derecha. Pero vamos a ir cuidando de que no se nos vaya a hacer más pequeña esta parte. Si ven que eso pasa, aquí en este pilar vamos a hacer un aumento. En el último pilar ya no vamos a dejar, sino que vamos a poner pilar sobre pilar y sobre el último vamos a poner un aumento, un pilar. Tres cadenas y vamos a trabajar aquí el abanico. Dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Todos estos abanicos los vamos a trabajar, ya les comenté, todos igual. Vamos a ir con tres cadenas, tres pilares, tres cadenas, perdón, dos pilares, dos cadenas, dos pilares. Así están hechos estos. Tres cadenas, volvemos a hacer el abanico y aquí arriba vamos a trabajar tres cadenas. La última vuelta
porque aquí ya vamos a hacer una piña, ¿ok? Vamos a seguir reduciendo nuestra piña y pilares sobre abanicos, sobre estos abanicos. Tres cadenas para separar siempre. Yo pensaba colocar cuatro cadenitas aquí entre los abanicos para evitar que se me redujera la pieza, pero no me gustaba porque esto se abría demasiado y es parte del pecho, del busto. Así que lo mejor es colocar un aumento aquí. Lo vamos a hacer un par de veces, pero yo les indico ahorita en qué vuelta lo vamos a hacer. Tres cadenas y abanico sobre abanico. Y aquí nuestras tres cadenas y nos pasamos al otro abanico. Esta es nuestra última vuelta aquí en nuestra piña central, ¿ok? Entonces ya todo esto lo vamos a repetir igual que de este lado. Bien, amiguitas, vamos a iniciar la siguiente vuelta. Yo ya tengo los pilares trabajados y tengo mi abanico. Hasta aquí tengo trabajados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Del otro lado lo mismo, tengo 8 pilares. Lo que vamos a hacer en esta vuelta va a ser así, los 8 pilares, con una disminución aquí todavía. Y en la vuelta siguiente vamos a trabajar de esta manera. Se las voy a mostrar en mi pieza. Tengo aquí mis dos vueltas. Tengo en mi piña dos onditas nada más, ¿ok? Y tengo mis abanicos, tres hileras de abanicos entre piña y piña. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar. Tengo mi pieza marcada para que sea más fácil. La voy a girar, perdón. Bien, estamos trabajando hasta aquí. Aquí tenemos mis dos vueltas, esta es una y esta es otra. Donde vamos a trabajar en la siguiente esta B. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos onditas, aquí están dos. Aquí donde está mi separador, está mi última vuelta, dejando un pilar aquí debajo. Como disminuyendo, dejando este pilar. En la vuelta que vamos a trabajar en la siguiente, tenemos dos onditas. En la siguiente vamos a empezar a poner un aumento. En el pilar este vamos a poner dos. Si yo me quedé con ocho pilares, en la vuelta siguiente voy a tener nueve. Porque en el último me voy a ir clavando pilar sobre pilar sin dejar ninguno. Y en el último voy a poner dos. Lo voy a hacer por una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Cuatro vueltas. Una, dos, perdón, pero casi no alcanzo a ver por la luz. Dos, me salté una y tres. ¿Ok? Y esta cuatro. Cuatro vueltas. En una no lo hice y me fui y puse cuatro. Voy a hacer estos aumentos, yo les voy a ir indicando. Yo terminé hasta acá. Una vez que terminé esos aumentos, ustedes pueden colocar más o menos, dependiendo que ustedes vean cómo está su trabajo, que esté totalmente cuadrado. Una vez que yo terminé mis aumentos, los que yo les comenté, me quedé con 13 pilares. Y todo esto se va a ir hasta el final, 13 pilares, para cerrar mi pieza. La vamos a doblar y vamos a notar que esté totalmente bien alineada, cuadradita. Que esto esté parejo así y del otro lado lo mismo. Si vemos que esto está muy para acá, vamos a aumentar pilares y cadenitas también aquí. Solamente aquí y en la otra parte, en la otra orilla. ¿Ok? Entonces vamos a seguir como les indiqué. Lo que vamos a trabajar ahora es eso. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Perdón, amiguita, los 8 pilares quedaban en la vuelta de abajo. Esta, donde están las onditas. No me había fijado que ya esta es de regreso. Entonces, hasta aquí tejí los 7 pilares y voy a hacer el número 8 arriba del número 8. Entonces ya voy a tejer un aumento en esta vuelta. En este último pilar voy a poner otro pilar. ¿Ok? Hasta ahí. No importa el número de pilares que ustedes tengan porque todo depende de cuántos pusieron hasta aquí, en esta parte. Pero si fueron disminuyendo y si son poquitos pilares, ya les comenté que tenían que brincarse cada dos o tres vueltas haciendo una disminución. O de lo contrario, pues empiezan a aumentar desde un poquito más abajo para que les queden aquí un número de pilares de 10, 12, 13 más o menos. Entonces no importa mucho el número, si esto va a quedar de diferente tamaño, quizás más chiquito, más angosto, no importa. El hombro va a ser toda la piña hasta acá, o sea que no es tan importante. Entonces tengo aquí y hago una, dos, tres, cuatro cadenas vamos a hacer
hasta que tenga los aumentos, y una vez que ya no hagamos aumento, nos vamos a ir con tres cadenas. Hago mi abanico, aumenté una cadenita ahí porque vamos a cerrar las piñas. Al cerrarlas un poco más, aquí va jalando porque ya son menos pilares. Entonces aquí en la piña, 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, 4, punto bajo. Tenemos aquí una sola ondita. 1, 2, 3. Y vamos sobre el abanico, vamos a tejer 3 hileras de abanicos. Esta, esta y esta. Con sus 3 cadenas de separación. Las tejo y vuelvo. Esto no tiene que quedar derechito. Si ven que se hace así, vamos a poner un aumento quizás antes o una cadenita extra aquí. Bien, lista para trabajar la B aquí arriba de esta piña. Y vamos a empezar con 3 cadenitas o 2 si ustedes tejen flojito y sienten que les queda así como muy aguadito aquí, con 2 cadenitas. En la cadenita número 2 de estas 3 de abajo voy a poner el pilar. 3 cadenas y ahí mismo en la cadenita número 2 otro pilar para que me quede así como una B, donde vamos a trabajar la piña última de nuestro frente. 3 cadenas y trabajo el abanico. A partir de este abanico vamos a hacer los 3 que tenemos en hilera. Esta es 1, 2 y 3. Si ven, yo ya le di una planchadita para que nos cueste menos trabajo estar observando el tejido. Ustedes denle su vapor a su tejido para que se vea más bonito. Vean, ya agarró cuerpecito. Y al final le damos el último vaporcito con nuestra plancha. Voy a tejer estos 3 cadenas. Trabajo mi piña para que me quede como aquí con una sola ondita. Y avanzo acá con mis pilares. Recuerden que ya no vamos a disminuir, sino que vamos a tejer sobre de este. Vamos a tejer un aumento, igual que lo hicimos acá. Vamos a llegar al pilar y vamos a tejer sobre de él 2 pilares. Sobre este primero, 2 pilares. Y nos vamos acá. Yo voy a tener 2, 4, 6, 8 y 9. Yo voy a dejar de aumentar hasta que tenga 13 pilares, porque en la pieza 1 yo paré con 13 pilares y debo de tener los mismos, ¿ok? Para cuando las cosamos, las dos piezas no vayan a quedar chuecas. Termino y vuelvo. Bien, he tejido todos mis pilares de regreso. Les recuerdo que aquí cuando llegué en la vuelta anterior puse el aumento. Aquí voy a hacer otro aumento. Tejo pilar sobre pilar. Y sobre este último voy a tejer otro pilar. Yo aún no llego a mis 13 pilares. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces voy a hacer 2 vueltas así con aumento. Aquí hago 3 cadenas y me voy sobre este. Si ustedes necesitan las 4 cadenas, ven que les estábamos poniendo 4. Porque vamos a cerrar la piña. Y al ir cerrando esto, pues necesita el mismo tamaño toda esta línea con la línea principal de donde empezamos la base. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y vamos sobre esta parte y un punto bajo. Ya nos falta una vuelta para cerrar bien la piña. 3 cadenas y abanico. Vamos a hacer nuestros 3 abanicos. Este es 1. Vamos a hacer 1, 2 y 3 con 3 cadenas de separación. Aquí vamos a hacer un par de vueltas, creo que son 2. Y ya van a hacer la piña para el hombro y hasta ahí vamos a terminar. Y aquí vamos a hacer esta piña que va a hacer para nuestro frente, nuestro pecho. Termino estos 3 abanicos y regreso. Aquí vamos a colocar 10 pilares. Bien, tengo mis abanicos, 3 cadenas y aquí vamos a poner 10 pilares.
3, 4, así hasta tener 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a empezar a repetir de este lado lo que hicimos acá. Tres cadenas y hacemos estos tres abanicos y vamos a reducir esta piña como acá. Tres cadenas, punto bajo, tres cadenas. Y al llegar acá donde están nuestros pilares son cuatro cadenas y vamos a hacer un aumento en el primer pilar. Bien, termino y regreso para separar estos pilares con una cadenita. Esto ya lo sabemos y aquí vamos a hacer nuestras tres cadenitas. Tres cadenitas y nuestros abanicos siempre igual. Bien, están todos mis pilares trabajados con el aumento aquí en la orillita. Voy a trabajar mi abanico después de las tres cadenas. Tres cadenas que ahora van a ser para separar de abanico en abanico. Vamos a hacer aquí dos vueltas así. Esta es una, la siguiente va a ser igual. Para aquí colocar el abanico del hombro. En esta parte vamos a hacer estos tres abanicos y vamos a separar estos pilares. Trabajo todos estos abanicos y vengo cada abanico con tres cadenas de separación. Bien, llegamos aquí después de haber hecho nuestros abanicos con tres cadenas de separación, tres cadenas, y vamos a trabajar cada uno de estos pilares de la misma forma que hemos hecho las otras piñas, separando cada uno de los pilares con una cadenita. Un pilar, una cadena, y así hasta tener los 10. Y una vez que los hayamos separado todo, vamos a hacer tres cadenas para trabajar todos estos abanicos de nuevo. Vamos a repetir lo mismo que de este otro lado. Acá, hace el abanico, tres cadenas y el abanico. Y los pilares igual con este, aquí un aumento. Bien, yo voy a terminar esta vuelta, ya saben, ya les indiqué lo que vamos a trabajar. Todo es repetir lo mismo que hemos hecho a lo largo de nuestra blusa. Bien, esta va a ser mi última vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Va a ser mi última vuelta con aumento. Aquí en el último pilar pongo un aumento, lo mismo en el otro extremo. Y va a ser mi última vuelta. Ya todos los voy a tejer pilar sobre pilar para igualar mi otra pieza. Aquí ya voy a empezar a tejer tres cadenitas y van a ser tres cadenitas hasta terminar mi pieza. Trabajo el abanico. Y ahora voy a hacer una última de tres cadenitas aquí. Es mi última, y aquí voy a trabajar diferente en la vuelta siguiente. Si ustedes creen necesario colocar las cuatro cadenitas
En esta aquí lo pueden hacer, yo ya tejí 3, para mí está trabajándose derecha mi pieza, así que no hay mayor problema. Voy a trabajar mis 3 abanicos, estos para empezar a hacer mis onditas, que van a ser 8. Voy a terminar mis abanicos y vuelvo. Bien, vamos a comenzar haciendo aquí nuestras onditas. Tengo las 3 cadenas y voy a colocar aquí el punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer el punto bajo. Lo voy a hacer así. En toda esta parte voy a tener 8 onditas. Y empiezo a hacer otra vez los abanicos. Acá vamos a repetir lo mismo que hice acá. Voy a colocar mi último aumento aquí. 2 en este pilar y todos los pilares que tengo ahí. Termino todas mis onditas y ya voy a regresar solo para indicarles esto, pero ya sé que ustedes van a saber hacerlo. Es exactamente lo mismo que hicimos acá. Bien, terminé todas mis onditas, son 8 onditas, abanico y abanico. Tenemos que tener 1, 2 y 3 de abanicos, acá 1, 2 y 3, hasta que terminemos la pieza. Voy a trabajar mis abanicos y voy a repetir exacto como les comenté lo que hice empezando la vuelta. Todos nuestros abanicos los vamos a separar con 3 cadenas y comenzamos de nuevo el siguiente abanico. Voy a terminar esta vuelta, yo voy a regresar cuando tenga estos pilares trabajados, pero ahora solamente pilar sobre pilar hasta este. Ya no voy a disminuir ni voy a aumentar, me voy a quedar con estos pilares. Debemos de tener a partir de aquí el mismo número que vamos a tener en las dos piezas, porque ahí vamos a coser nuestra parte del hombro. Bien, en esta vuelta vamos a trabajar todos mis pilares, pilar sobre pilar. Ya no va a haber aumentos ni va a haber disminuciones. Vamos a trabajar un pilar sobre cada pilar hasta terminar. 3 cadenas y vamos a trabajar el abanico. Ahora aquí vamos a trabajar una V aquí arriba para hacer la piña que va a ir sobre el hombro. Podemos poner en esta vuelta 2 cadenas o podemos poner 3. Yo voy a poner 3 y voy a poner aquí en la cadenita de en medio el pilar. Voy a hacer 3 cadenitas. No vamos a poner como lo hicimos en las piñas anteriores, que solo poníamos pilar y pilar sin cadenitas. Aquí pondremos las 3. Entonces volvemos a hacer 2 o 3, dependiendo su manera de tejer. Ya en las siguientes vueltas sí vamos a poner 3 hasta terminar. Bien, aquí de esta forma hemos preparado esta V para iniciar en la vuelta siguiente 10 pilares aquí adentro. Y continuamos con estos, que son la línea de 1, 2 y 3 abanicos. Los voy a terminar y ahora vuelvo con 3 cadenitas para separar estos abanicos. Bien, ya terminé mis abanicos. Ahora vamos a trabajar lo que es la piña. Tengo 3 cadenas y el punto bajo aquí. Vamos a iniciar con nuestras onditas. 4 cadenas y punto bajo. En esta vuelta tendremos 7 onditas. 4 cadenas, punto bajo. Así hasta terminar todas nuestras onditas. Ustedes van a repetir después de terminar todas estas onditas. De este lado vamos a repetir lo que hicimos acá. Las 3 hileras de abanicos. Y vamos a trabajar aquí la V. Si ustedes sienten que les queda demasiado amplio, coloquen 2 cadenitas en este lado. ¿Ok? O pueden colocar si quieren 2 cadenitas aquí en medio. Yo lo hago así, porque nos va a hacer falta el espacio para continuar esto. Ya vamos a empezar a trabajar lo del hombro.
Okay. Terminando esta piña, acá ya se va a trabajar de forma individual, ida y vuelta. Trabajo aquí y regreso, que termine toda esta vuelta. Voy a trabajar pilares uno arriba de cada uno de estos hasta tener el mismo número de pilares que de este lado. Bien, ya tengo todos los pilares trabajados, son 13. Pilar sobre pilar. Ya les repito que van a ser los mismos hasta terminar mi pieza, tres cadenas y trabajo aquí arriba mi abanico. En la próxima vuelta cuando estemos empezando yo ya voy a tener todos los pilares trabajados y el abanico este de la orilla con sus tres cadenas para separar aquí, para avanzar un poco más. Y aquí una, dos, tres, vamos a empezar en esta B a colocar el abanico. Vamos a hacer con esta, es una vuelta, vamos a hacer dos más. Yo las voy a dejar solas para que ustedes trabajen dos vueltas más. Así que vamos a regresar y tendremos esta y una, dos y tres vueltas con abanico. Va a ser lo mismo, pilares sobre pilares, abanico. Sus separaciones siempre son de tres cadenas. Vamos a trabajar estos grupos de abanicos con tres cadenas de separación, tres aquí. Y vamos a ir cerrando nuestra piñita. De la misma forma con onditas de cuatro cadenas y acá repetimos lo mismo. Aquí vamos a tener al final, cuando yo regrese con ustedes, vamos a tener la B y tres abanicos. Ya no cuatro, tres. Tres cadenas de separación y vamos sobre el abanico. Esto, chicas, para avanzar, ya esto que estamos haciendo es repetir lo mismo. Solamente es como ir ubicando dónde van las piñas. Aquí ya sabemos que va aquí, la vamos a trabajar igual que hemos trabajado las otras. Aquí la diferencia en la parte final es que empezamos esta nueva hilera de abanicos hasta terminar la pieza. Tres cadenas y vamos sobre este abanico. Debemos de tener aquí en esta parte tres abanicos, dos cadenitas y otros dos pilares. 1, 2, 3 para separar y otro abanico. Sé que están impacientes por la blusa, amigas. Espero hoy tener la oportunidad de terminarla. Tres cadenas y empezamos a hacer en la primera ondita el punto bajo, cuatro cadenas y punto bajo. Así hasta terminar todas estas onditas donde vamos a hacer el punto bajo. Cuatro cadenas y punto bajo. Terminando toda esta parte, tres cadenas y empezamos con los tres abanicos. Y venimos acá y hacemos el abanico, un abanico más. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, perdón, 5 abanicos por una vuelta, una más y una más. Tendremos 3. Yo voy a regresar con ustedes cuando tengamos esta parte terminada. Por favor pongan atención para que no se líen mucho, está súper fácil, chicas, así que avancen aquí y vamos a regresar así como les comento, la B y tres abanicos. Bien, ya hice mis dos vueltas, entonces tengo tres abanicos aquí después de la B. Aquí ya trabajé todos mis pilares, pilar sobre pilar, para tener el mismo número de pilares. Tengo mi abanico después de tres cadenitas y aquí vamos a empezar con un cambio en esta parte. Vamos a poner 10 pilares, que va a ser la piña del hombro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez pilares. ¿Okay? Entonces vamos a contar los dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres cadenas y voy sobre el abanico. Voy a trabajar otra vez todos los abanicos que son 3
Este es el primero. Lo mismo que estoy haciendo aquí lo vamos a hacer en el otro lado. Esto ya va a ser hacia arriba, parte del hombro. En cuanto cerremos esto, ya todo esto va a ser para el hombro. Cerremos aquí, nos faltan 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a tener 3 onditas, luego 2, 1. Y una vez que la cerremos, ya todo esto va a ser para el hombro. Vamos a trabajar de forma individual. Voy a hacer estos dos. Ya, aunque yo las dejara solas, estoy seguro que ya saben lo que van a hacer, porque vamos a empezar a, en la vuelta siguiente, a separar estos pilares. Luego vamos a trabajar las onditas. Y aquí, al terminar esta piña, vamos a ir y venir hasta el lado del hombro. Para el hombro vamos a ocupar solamente una hilera de piñas, de abanicos, perdón, es esta. Hacia acá vamos a trabajar para allá. Aquí llegando al último abanico, 3 cadenas y hago el punto bajo en la piña. 4 cadenas, punto bajo. Punto bajo. 4 cadenas y punto bajo. A partir de aquí hago mis 3 cadenitas y voy a empezar a repetir lo que acabamos de trabajar. Todo de este lado. Hasta tener todos estos pilares terminados, voy a regresar. Cuando los haga de regreso, hago mi abanico después de 3 cadenas y ahí vamos a empezar. Aunque bien podría yo trabajar hasta aquí lo de la piña de este lado, pero lo vamos a hacer juntas, de separar los pilares. Bien, vamos a avanzar. Tengo mis pilares trabajados, 3 cadenas y el abanico. Ahora vamos a separar los pilares y vamos a hacer este abanico, este y este. Y nuestra piña va a quedar con 2 onditas. Bien, vamos a comenzar. Aquí voy a hacer mis 3 cadenas y voy a empezar a separar cada uno de estos pilares. Un pilar, una cadena, un pilar, una cadena y así hasta separar todos estos pilares. Muy bien, ahora vamos a hacer las 3 cadenas y vamos sobre el abanico, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Tres cadenas y vamos a repetir este abanico y este también, los voy a hacer los dos. Bien, terminado el último abanico, ahora voy a trabajar la reducción de la piña. Tengo mis 3 cadenas y el punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, punto bajo. 1, 2, 3, 4, punto bajo. 1, 2 y 3. Y voy a trabajar el abanico. A partir de este abanico ya voy a repetir lo que acabo de trabajar de este otro lado, separando con 3 cadenas los abanicos que me encuentre. Al final voy a trabajar pilar sobre pilar. No se les olvide, hay que separar nuestros pilares con una cadenita. Nuestra piña tiene 2 onditas. Ya estamos próximos a terminarla, ya falta muy poquito. Y nos va a quedar de esta manera. Les voy a mostrar en qué parte estamos trabajando. Estamos acá, en esta parte. Acabamos de separar nuestros pilares. Aquí estamos. Tenemos 2 onditas en la piña. Aquí. Terminando aquí, de esta manera ya vamos a dejar así. Y acá vamos a trabajar ida y vuelta. Acá vamos a atar nuestro hilo para trabajar del otro lado. Y ya uniríamos nuestras piezas. Falta muy poquito ya para terminar.
Bien, tengo todos mis pilares trabajados, tres cadenas y el primer abanico. Así voy a encontrarme con ustedes cada que empecemos la siguiente vuelta. Tengo mi abanico aquí con los pilares separados. Mi piña. Tengo esta piña con dos onditas. Ahora vamos a trabajar. Le va a quedar una sola ondita. Y vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Lo mismo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer de este otro lado. Así que vamos a empezar con tres cadenas. Y un punto bajo en el primer espacio de la piña, cuatro cadenas, y vamos a ir colocando así los puntos bajos hasta tener ocho onditas. Dobby, ven acá, tranquilo, siéntate. Siéntate, mi vida. Bien, vamos a trabajar todas las onditas así. 1, 2, 3, 4 y punto bajo. 1, 2, 3, 4, punto bajo. 4, punto bajo. 1, 2, 3 y vamos sobre el abanico. Voy a trabajar todos estos abanicos y regreso. Ya ustedes saben, aquí vamos a trabajar estos abanicos con tres cadenas de separación y aquí vamos a trabajar lo mismo que estoy haciendo acá, pero en su diferencia que ya nos va a quedar una sola ondita. Voy a hacer mis abanicos. Bien, tengo aquí trabajada ya los abanicos. Voy a trabajar la piña. Tengo mis tres cadenas después del último abanico y voy a hacer mi punto bajo en la ondita. 1, 2, 3, 4, punto bajo. Y hemos trabajado ya la última ondita. En la siguiente vamos a hacer como aquí, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, y en la siguiente vamos a hacer una sola vuelta así de cadenitas. Hasta ahí ya vamos a parar en la parte del frente, que es nuestro escote. Tres cadenas y vamos a trabajar lo mismo que hicimos de este otro lado, lo vamos a repetir acá. ¿Okay? Todo esto lo vamos a repetir de este lado, haciendo acá nuestras onditas como acá, hasta tener 8. Y así vamos a dejar nuestra piña en esta vuelta. Voy a terminar y regreso. Ya estoy trabajando, les recuerdo, pilar sobre pilar. Yo tengo 13 en esta parte. Ustedes, si la están haciendo igual que yo, van a tener lo mismo. Y si están cambiando el número de pilares desde la base, pues van a tener diferentes números. Pero que los cuatro lados de las dos piezas les quede igual.